Rolls Royce, porque ellos eran miserables, pero sus pensiones no. Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Sí, Andrés, espérame, acabamos de empezar, ahorita te toca el turno, vamos a explicar primero. Les decía, antes de ser interrumpido por mi viejecito santo entre los santos y viejito entre los viejitos, que las pensiones de los expresidentes han sido tema polémico y electorero, ya que son cuestionadas por todos. Por todos menos por quienes las reciben. En la mayoría de los países de Latinoamérica, las pensiones se regulan constitucionalmente, pero, como las operaciones de Angelina Jolie, son consideradas excesivas. Y cómo no, nada más en nuestro país, mientras que un mexicano común tiene que trabajar durante al menos 25 años y tener 60 años de edad para poder pensionarse con menos de $300 mensuales, una pensión de nuestros nada tiernos viejecitos presidenciales nos cuesta más de $3 millones anuales. Pero todo esto, ¿en qué consiste una pensión presidencial? Miren, como la moda de coger con tu jardinero, todo empezó con los gringos. Fue en los US of A, donde se buscó una ayuda para que los expresidentes se mantuvieran con dignidad luego de abandonar el cargo. A lo que todos los expresidentes vivos reaccionaron más o menos así. Y como nos encanta aprenderle cosas a los güeros, pues en Latinoamérica vimos que era bueno y se los copiamos así, como si nada, como si fuera un programa de Yo No Libre. Es momento de aclarar que no estamos en contra de las pensiones ni de los expresidentes ni de nadie, pero en este programa somos de la idea que si alguien desempeñó cualquier trabajo honrado durante su vida, es justo que a la hora de su retiro se le compense. Pero no mames, esos güeyes trabajan 6 años y terminan viviendo como millonarios. ¿Quién se creen? ¿Chumbawamba? Cualquier trabajador en el IMSS nos hacen trabajar 30 años, tener 60 años para pensionarte y 65 para jubilarte. Y ellos con trabajar 6 años ya tienen la pensión. Correcto, y lo que también nos hace una grosería y una burla que estas pensiones sean ridículamente excesivas. Pero como me decía mi tío Rubén, ya llegaremos a esa parte. Por lo pronto, doña Anita nos ayudará a expresar nuestro sentir en cuanto a las pensiones millonarias a los expresidentes. Porque son unos rateros, mendigos, rateros desgraciados. ¡Exacto, señora! Estados Unidos creó una ley para mantener la dignidad de los expresidentes, la cual les garantiza una pensión vitalicia similar al sueldo de un ministro. ¿Y por qué? ¡México! Aquí no hay una disposición legal que se encargue de regularlas y se basan en 2 acuerdos presidenciales que nunca fueron firmados. Uno creado en el gobierno de Luis Echeverría en el 76 y otro por Miguel de la Madrid en el 87. Eso es un insulto, es una injusticia, es una inmoralidad. ¿Por qué le están dando pensiones millonarias a los expresidentes de México? Ya basta, que se terminen con todos los privilegios. Sí, Andrés, espérame tantito, chingada madre. Ahorita llegamos a eso, carajo. Oye, ¿te ves más joven en ese video? ¿Qué te...? Ah, es del 2011. A eso le llamo yo mantener un discurso, ¿eh? Pero volviendo al tema, ¿en qué consisten estos acuerdos presidenciales? Chumi, ¿dónde está el policía? Para esto quiero recurrir a nuestro experto en todo, el cual nos dirá lo que está escrito en estos acuerdos de Echeverría y de la Madrid y lo que han agregado con los años que tanto hace enojar a mi viejito santo que nunca se enoja. La pensión de cada expresidente equivale al salario total que perciben durante su administración. Tienen derecho a todas las prestaciones de la seguridad social que corresponden a su cargo. Seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores. Al fallecer, sus cónyuges tienen derecho a una pensión vitalicia equivalente a un 80% del sueldo que percibía su esposo durante el primer año. Pues no suena tan descabellado, ¿no? En todos lados las pensiones se basan un poco en las prestaciones y salarios que se tenían durante la etapa laboral. Ok, de 6 años. Y si el pensionado muere, pues la pensión pasa a la viuda. Yo no lo veo tan mal, o sea... Salvo que solo trabajan 6 años, pero pues X. Igualmente, la esposa contará con seguridad social. Seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores. Los hijos cuentan con seguro de gastos médicos mayores hasta que cumplan su mayoría de edad. La verdad es que está muy bien, digo, fue alguien que desempeñó un cargo muy importante para el país y pues su familia está protegida, ¿no? ¿O no? Cada expresidente tendrá a su disposición y servicio del ejército, a un general, 4 jefes,
8 oficiales y 32 de tropa. De la Marina, 2 jefes, 4 oficiales, 16 de tropa. De la Fuerza Aérea, 1 jefe, 2 oficiales y 8 de tropa. Sumando un total de 78 elementos pertenecientes al Ejército, Marina y Fuerza Aérea. No mames, 78 elementos para un presidente, pues ya... Ya como que pagarle un cuartel privado y servicio de por vida, pues ya se me hace medio mamar un poco, ¿no? Aparte les pagamos al menos $130,000 al año solo en sueldo, hijo de la chingada. Si lo que querías era hacerme cabronar, ya lo lograste. ¿Y tú qué? ¿Qué chingados andas tomando mi vino con mi bata puesta, cabrón? A ver, Chumel, cálmate. Yo solo soy un actor. Y no es vino, es agua de Jamaica. ¿A poco crees que la producción le alcanza para vino tinto? Si hasta las uvas son de plástico. Y el mesero es Javi, mira. ¿Qué pasa, Chumel? ¡Que soy yo, Javi! ¡Ay! Javier, más vino. ¡Para, Javi! Ok, discúlpeme, continúo. Recapitulando, les pagamos al menos $130,000 al año más todos los extras de una pinche película de Michael Bay aparte. Seguros, servicios, autos, ayudantías y hasta la puta cuenta del teléfono para ellos y sus familias. Y esta es solo la cifra de un expresidente. Estamos pagando 7 pensiones con lo mínimo indispensable, ¿qué no? Más o menos. Echeverría también enviaba las notas de pago por la compostura de su automóvil. Regalos de fin de año para sus colaboradores y amigos y hasta les compraba camisas a sus empleados con cargo al Estado. ¡Ya, cabrón! Justo como Kevin Spacey en una fiesta, aquí empiezan los abusos. Justo aquí. Una simple pensión se convierte en una abusiva y desproporcionada patada en los huevos al erario y a todos nosotros. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, ni Obama tiene una pensión así. Ya sé, Andrés, no me estás ayudando aquí. Espérame. Por lo menos díganme que no es igual para el resto de Latinoamérica, por favor, díganmelo. Sé que en Argentina también se otorgan pensiones vitalicias, pero los argentinos no pueden ser tan boludos como los mexicanos. ¿O sí? Rodríguez Saá es quizá uno de los casos más paradigmáticos porque luego de 7 días de pasar por el sillón de Rivadavia solicitó la pensión vitalicia. ¡7 días! Adolfo Rodríguez Saá duró 7 días siendo presidente de Argentina y tuvo los huevos de solicitar pensión vitalicia y se la dieron. He tenido comezón en la entrepierna por más días y no era maldita incapacidad laboral. ¡Me dan HBO! ¡Suena! ¡Suena, cabrón! ¿De verdad no les da pena? A lo mejor nos cortaron el teléfono. Ah, porque también los gastos de seguridad siguen corriendo a cuenta del Estado. Justo el año pasado, como adolescente con un catálogo de lencería, se levantó la polémica cuando nos enteramos que a la expresidenta Cristina Kirchner la custodiaban 80 agentes, mientras otros exmandatarios como Carlos Menem, Eduardo Duhalde o Fernando de la Rúa, que ni siquiera terminó su mandato, son protegidos por cerca de 30 efectivos. ¡Menem! Sentenciado por tráfico de armas y peculado y aún recibe pensión vitalicia y lo sigue cuidando el mismo gobierno al que le robó. Pero como le pasa al primo de un amigo, ahí no para la cosa. Durante un tiempecillo la señora Kirchner, o como le dice su muchacha oaxaqueña, doña Cristi, cobró su pensión mientras seguía recibiendo, escuchen esto, ¡la pensión de su marido! El expresidente y ex persona viva, Néstor Kirchner. Hay que vender el avión que le dejó comprado Calderón a Peña Nieto. Sí, Andrés, sí. Espérame. Ahorita estamos hablando de otra cosa. Mira, ahí va una paloma. ¡Córrele, hijo! ¡Persíguela!